Silver Wash, inviato speciale da Mexico City, una rivoluzione, il popolo che si ribella. Inquadraci un attimo l'accampamento. Un chapas. E ogni tanto ne spunta uno così, che prima è sparito e poi lo trovano morto, non si sa come. E tutto questo perché stanno protestando per avere i loro diritti di insegnanti, per poter essere anche diritti unificati in tutto lo Stato del Messico, non perché quelli che vivono nelle campagne sono molto più disagiati rispetto a quelli della città, insomma, per avere una situazione paritaria. E quindi questa manifestazione dura da 3 mesi. Sì. Da poco hanno iniziato i governatori ad avviare un dialogo, da un mesetto, ma sono molto resti a cedere. Forza! Da sempre. Sono molto resti a cedere, okay. E stanno continuando, però è una cosa che stanca tantissimo, perché stare comunque accampati per mesi, facendo tutto per stancarli. Ok, quindi andremo a incontrare questa... è una maestra. Vivono qui da 3 mesi che sono qua, e questi lotta popolare vera, sì. Che non c'è nessun politico, guardate, non c'è la bandiera, non c'è niente, non c'è nessuno che prende le loro difese, è il popolo, sì, è il popolo che si ribella. Questo è tanta energia, sì. E le maestre che si ribellano, adesso ne incontreremo una maestra. Tra l'altro diceva anche che le donne sono in prima linea, non si fanno, diciamo, non stanno dietro, anzi sono le prime ad avanzare nelle manifestazioni. Il femminino, come qui in Messico, sta rinascendo. Lo andremo a vedere tra poco, che abbiamo un'intervista esclusiva con una combattente, una maestra combattente. Sì. Seguiteci, ciao! Perché siete tutti qui? Hola, saludos a todos. La problemática que estamos presentando aquí en la Ciudad de México, no solo en México, son los más de 25 estados que estamos en contra de unas reformas estructurales que actualmente nuestro presidente Enrique Peña Nieto quiere ejercer. Y los maestros prácticamente somos los únicos que hasta ahorita seguimos resistiendo. Ya le dio a Pemex, ya le dio a electricidad, ya le dio al sistema de agua potable, ya le dio todo y quiso hacer lo mismo con los maestros. En esta ocasión, los maestros, como siempre, no lo hemos permitido. Y seguimos batallando desde el 2013 a esta fecha con este problema de la reforma. Actualmente, ahorita desde las 8 de la mañana, se instaló un foro precisamente con personas, porque a veces nos dicen que los maestros no sabemos, pero ahí hay personas, doctorados con maestrías de la UNAM, están hablando sobre esta problemática para que la persona o todo el mundo quien vea esta situación se dé cuenta que no es solo el pleito de unos maestros, que queremos sueldo, no es eso. Queremos defender una verdadera educación. Nos quieren evaluar de igual manera un mexicano con un chiapaneco, que hay zonas marginadas, o que están en la Sierra Tarahumara, donde los niños ni los maestros tenemos las mismas condiciones. Somos muy diferentes. Hay niños que no tienen pero ni un aula. Y no nos pueden evaluar igual con un niño que no tiene un aula, no tiene libros, siquiera su maestro está bien preparado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la preparación que ellos nos dan, pues no es de calidad. Sinceramente no es una preparación de calidad la que nos dan. Nos dan así del montón lo que ellos caen. ¿Usted cosa quiere? ¿Cosa quiere? ¿Cosa vuole? Queremos una verdadera profesionalización. Okay. Sí. Eso es lo que deseamos los maestros. Queremos que la educación sea gratuita y universal para todos. Que las aulas tengan la estructura adecuada para los niños. Es lo que queremos. Es una revolución del popolo per la cultura, ma la cultura dei maestri, di coloro, con loro che possono dare qualcosa al niño da imparare. Pequeño. E se impara dal pequeño bueno, viene una buona persona, no? Muy hombre. Ma il valore che sí, è lo che queremo para ellos, para ellos. Non è solo la cultura, ma il valore. Y no solo ya son los maestros, hay organizaciones populares, campesinos, o sea, ahí hay mucha gente, la vuelvan a leer, la vuelvan a revisar, en realidad que vean bien los artículos que están planteando, sí. ¿Cuál es su realidad? Pues, porque ahorita lo que vemos nada más es, como maestro nos quiere quitar nuestros derechos y todo,
y como somos el gremio mucho más grande, ¿sí? Y si acabando el magisterio podemos dominar a los que sean. No, esa no la queremos. Pero ellos dicen, esta es la reforma y así se va a aplicar. Nosotros queremos no, porque desafortunadamente estamos en un país muy corrupto. Desafortunadamente. Hay mucha riqueza, riqueza, sí, de todo tipo. Pero como solo los políticos son los que se llenan los bolsillos, esa riqueza no llega a la gente pobre que está ahí atrás, que son los campesinos. O si mandan el recurso, mandan 50 millones de pesos, digamos un ejemplo, sí, pues llegará lo mínimo y lo demás, ahí se queda. Entonces lo que queremos, ya estamos cansados todo de esto, de esta, sí, corrupción. Si dieran en verdad este porcentaje que dan a la educación, al campo, la gente no estaría así, no estaría molesta. O sea, la gente afortunadamente y gracias a Dios está despertando y se ha dado cuenta que solamente ellos son los que se enriquecen. ¿Sí? Y no es solo ellos, hay maña atrás. Está el Banco Internacional, y están los países que le debe a México. Entonces, si queremos algo... Él es el guía del femenino. Por acá. Igual cuando hemos dado las batallas que nos echan gases, ahí están las mujeres adelante. Siempre estamos, a veces nos tratan de proteger, sí, y nosotros decimos, ¿por qué? Déjanos, podemos. Pero sí es una lucha que está cansando, sí nos está cansando, ¿verdad? Económicamente, físicamente. Pero a ellos también, a los gobernadores, está cansando. Pues, ellos están tirando a cansarnos nosotros. Vale. Ellos lo van alargando, aplazando. Pero no hay un reciclo de personas que... Por un tiempo haces tú y las otras, después se van cambiando, así que siempre puedes seguir la manifestación. De hecho, para venir aquí a México nos vamos turnando. Por ejemplo, yo que vengo de Chiapas, cada 10 días hacemos relevos. Como una cosa organizada, ¿sí? Así que no te vas cansando. Pero aparte de que estamos acá, cada uno en su propio estado está igual. Por ejemplo, Chiapas está, digamos, estoy hablando de más de un 99%, está en paro total en Chiapas. La mayoría de los machos estamos en paro. Sí, y lo mismo que Oaxaca, Guerrero, que somos los que más peleamos, ya estaba Veracruz, Tabasco, México, que no estaba, ahora está México, también ya se unió al movimiento. Y los que cuestan un poquito son los del norte. Ellos rescataron a aquellos compañeros que ya cayeron. Sí, sí. Que no pueden quedar así nada más, este, ya se murió y por lo menos en Chiapas, así reconocidos, 3. Otros que murieron, no se saben las condiciones, que apareció muerto por allá, que desapareció, han habido desaparecidos. No sé si han oído de los 43 estudiantes. De los 43 estudiantes también. Igual, de esa manera han desaparecido otros maestros. Cuando identifican al líder, lo amenazan o lo hacen desaparecer. Así se maneja la política. Campesinos, si ahí hay mucha gente que está con nosotros. Después de las matanzas que hubo en Chiapas y en Oaxaca, el pueblo se levantó y se ha rebelado actualmente. Sí, porque hubo matanzas. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo de Ciudad de México. Chao.